El candidato a la presidencia por el partido Arena, Norman Quijano, presentó este 25 de febrero a su equipo técnico de asesores de economía conformado por Roberto Rivera Campos, Claudia Umaña, Luis Membreño, Sandra de Barraza y Miguel Ángel Simán, que sería el coordinador. Para nosotros el crecimiento económico como fórmula que conformamos con René, este es el punto quizás medular, porque es precisamente de ahí donde se nutren las finanzas del Estado para apuntalar no solamente, diría yo, todo el aparato del Estado, sino que también los programas sociales, que es tan importante en un país como el nuestro con esa brecha social tan marcada. Los miembros del equipo dieron sus aportaciones sobre la situación actual y lo que se necesita para reactivar la economía en el país. El próximo gobierno va a recibir, en resumen, una situación probablemente de la economía en recesión o con un crecimiento cercano a cero. Segundo, vamos a tener una situación fiscal muy comprometida, con un endeudamiento muy alto, con letras del Tesoro que probablemente van a superar los 800 millones de dólares, y eso va a haber que refinanciarlo. Y por supuesto, con el empleo cayendo. Para que la economía crezca entre 4 y 5% se necesitan inversiones. Y las inversiones compatibles con un crecimiento de 4% ascienden a cerca de 20% del PIB, lo cual en dólares representa alrededor de 5 mil millones de dólares anuales que se necesitan de inversión para poder absorber esos 50 mil jóvenes que están entrando al mercado de trabajo cada año. Plan País reconoce que nuestra economía en un 50% es informal. Difícilmente un país puede crecer y generar condiciones más adecuadas de vida si no se reduce el tema de la informalidad. Norman Quijano detalló que si él gana la presidencia en las próximas elecciones, este sería el equipo que lideraría las bases para reactivar la economía en El Salvador. Arena y el FMLN son los dos partidos en contienda para la segunda vuelta electoral el próximo 9 de marzo. En ElSalvador.com, Iris Mejía.